Buena habilitación, Pino para Longo habilitado, metió Buscapié y en la línea apareció para sacarla el capitán Barón y lo tuvo Atlético Tucumán. Chino, ¿dónde estás en relación a Sanabria? Robó Sanabria, viene el primero. Sanabria. Se lo perdió Sanabria. ¿Para qué te traje? Meterse otra vez el pibe Comar. Viene también el Cholo Guinea, su centro para Comar. Llegaba el Cholo, se pasó. Aquí está Chávez. La levantó, la metió para Ramis. Controla en la salida Barón. Juega de primera para Jerez, Silva, Burgos. Este es Comar, la tiró larga Comar, se equivoca. No llega Barrio Nuevo, despejaba Barone. El viejito Piola, el Cholo. Qué bocha que metió el Cholo, viene por adentro de Tramar. Pudo llegar. Ahora y va. Y llegará la definición con Straman. ¿Dónde la tiraron? Clásico santafesino. Falta el tucumano. ¿No? ¡Dale! Sí. Este es Miraco. Es diestro. El centro de Miraco. Llega Zárate. Terminó rebotando finalmente Maroni. Politano. Jugando bien por abajo. Este es Sosa. Lo tiene atrás a Politano. Aguanta Sosa la presión. Ahora sí, hay tiro de esquina. Otra vez para el equipo de Colioni. Aparece mucho, que tiene que reemplazar a un jugador que dejó la vara muy alta, que es Arce. Ronconi, Nikolayevski, mano a mano, pie a pie. Chichagui perdió. Livianito Almagro en el arranque. ¿Qué querés que te diga? Hay que tenerlo de amigo. Pero totalmente, tiene toda la razón del mundo, siempre, en cada discurso. Sí, siempre despierto. Sí, señor. Y con el choque de chica top, ¿no? Tenemos aquí. La pelota. Quería descargar para Quintolén, le quedó a Vivas por el otro lado, va Vivas, va al lateral que se desprendió abajo, Barone. Jugó el individual, la soltó bien ahora para Masur, llega al centro. ¡Oh! Se pasaron todos. Del otro lado aparecía Sí, cómo no. A Belairas. Mete el pito Belairas, la pelota viene para Pereira. Termina marcando. Barone. Las 11 de la noche, 10 minutos. Nos separa de las 11 de la noche en la Argentina. Aquí se viene buscando Bruera, van ganando Bruera. Acaba Bruera, vía. Reacción en ataque, lo que está marcando el juez. Quedó caído Baroni. Yeah.
Sosa, al piso Sosa. Igual la pelota le queda a Baroni. El pelotazo largo de Baroni, llega a Hoyo por arriba. Quiere Baroni, vete Baroni, centro al área, duda para el arquero, atención, se viene Hoyo, la mete Hoyo contra el área. Terminó sacando. Chicago. Pelota larga, viene por la mitad de la cancha a buscar la Baroni. Baroni, la mete ahora para Núñez, se va el logro Núñez, 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 Núñez para el primero, Núñez se engancha en el área, la cambió para Cángel al arco. La pelota había pegado Martinera, perdonen ustedes, sino en Denis. La pelota la va sacando por afuera, finalmente Baroni. Va Baroni. Gran pelota para el demonio. Denis giró, dominó. Denis te liquida si la domina. Sigue Denis, la colocar. ¡Denis! ¿Y ahora qué puede pasar? ¡Corre que viene cortito! Cabezazo afuera, saque de meta. Quiero saber si pasa algo con los Andes y Gimnasia de Jujuy. No pasa nada, están 0-0, Martín. Recién acabo de prender la parabólica. El ascenso de Almagro. Hay muchas jugadas preparadas que tienen que ver con la cabeza de Bardaro. Se viene Vergara. Núñez alarga el toque el arquero Gómez. Baroni, Baroni, centro de Baroni para Núñez, que la baja de primera al arquero. Medina, rapidito que viene el armenio. El primer partido del campeonato que está ganando Almagro. Cuarta fecha. Abro, el arquero Gómez quedó rebote. Gómez. Igual lo golpearon al equipo en los momentos justos, ¿no? Y después no pudo recuperarse Boca Unidos. Centro que llega de Baroni. Casi en contra la pelota boyando Di Benedetto. Que le queda. Va en los 33 del segundo tiempo en búsqueda del descuento. Por ahora pierde por lo tanto contra uno. Juega Galeano para el equipo de Paolo Montero. Entrega para Baroni. Mete el cuerpo y enfila hacia el medio. Tocó para Chucarro. Está habilitado. Tocó para Baroni. Se mete contra el área. Atención cara a cara con el arquero. Se le fue lejos. Se le fue larga. Lo viene a marcar Ramírez, bien Olivera, lo dejan salir despacito al número 6, ahí Ramírez, hay que presionar, abre con Baroni, le hacen el 1-2 a Ramírez, ahí va Baroni, toca para Chucarro, pone la cola, pone el cuerpo y gana, viene para Baroni, la pide Fabro y allá por el sector derecho aparece Cángel. Con gol de Leandro Chetti. Ahora seguimos repasando los resultados porque el que ataca ahora es Boca Unidos. La pelota en profundidad para Cángel. ¡Ahí está Gagliardo! No era Cángel el que entraba en profundidad, era Baroni que sorprendía. Pablo Vergara va a meter el centro. Está Olivera, está Ortiz, saltaba Olivera, no llegaba a saltar de todas maneras. Le quedó el bochazo largo. Le quedaba Baroni, le quedaba al capitán que de zurda le pegó de volea. ¡Qué cerquita! Pasó del palo, ese silencio.